¿Qué tal, gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente del Instagram. Que ya que estamos, me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Ría, Huehuancó y drama. ¿Qué mejor que esto, loco? Amén. Vamos a ver qué onda. Del canal del Dojo, obvio. Shit is money, man. Believe it. Yeah. I'm here to bang on you motherfuckers with the lyrical subliminal content that makes you wanna smoke with it. Teléfono apagado, mami, we celebrating. Y los envidiosos con antifaz, stop hating. For real, si gano yo, gana lo mío. Invirtiendo horas de sudor y de trabajo cuando estás dormido. Soñándola, lo que quieren es pegar. Graduarse sin estudiar y grabar rap sin métrica. No es porque Disney es un poco ready. Yo escupo rimas, entiendes, lo tuyo es confetti. Si el ritmo no trae drama, shit sound deadly. Mierda cinematográfica, that's the recipe. Agarro el avión, me listo para dar el show. Huehuancó trajo el ruido para encender al público. La tarima es mía, el momento oportuno. Bitches mueven el culo, los perros suben el puño. Con las manos en alto. Hey, yo, the wild kids, let me spit the rhythm. Cuando canto, todos con las manos en alto. We watch the bumble in the jungle. Cuando canto, todos con las manos en alto. A ver, loco, me parece una locura este beat por el hecho de que me suena a old school, pero fuertemente. Sobre todo el audio de ese tambor. Me encanta que suene tan como histriónico, ¿no? Es como un audio que acapara actor instrumental. Y me parece que está buenísimo porque en contraposición tenés este hi-hat súper agudo, ¿no? Bien, bien agudito. Y el bombo y el tambor son una locura, loco. Sobre todo el tambor. El tambor parece como un tambor súper natural y realmente microfoneado, ¿no? Porque se escucha el golpe muy bien y es algo que me vuelve loco. Y está buenísimo que en el medio de todo eso le meta un muy buen bajo, súper grave, que realmente llene y como que sostenga con la bata todo ese instrumental. Y me encanta el hecho de que en este caso Real, digamos, yo siempre lo escuché en los temas que lo escuché rapear mucho más tranquilo, y en este caso elevó un poquito el tono y la actitud y realmente la rompe, loco. Me encanta esta actitud sobre todo, ¿no? Porque siempre los temas que lo escuché más fluyendo, más tranquilo, ¿no? Más hablado, más rapeado así, ¿no? Con el tono grave. Pero en este caso, este tema está como muy arriba y me gusta, más como más combativo, ¿no? Tractalecta, tienen doble caras en la recta. Son embusteros que la libreta no respetan. World up y sophisticated gentlemen. Producimos joyas y los entendidos. Este está para en vivo, para romper todo. Siempre suena la crack. Lo que es del CMS siempre se ve la crack. Y drama que en ese momento no mostraba la cara. Ahora ya tomó otro tipo de protagonismo que me ceba. Porque es un muy buen beatmaker, loco, lo que suena este instrumental. Y de paso aprovecho para mandarle un saludo en este. You wanna test the vision of the champions, bro. No se cagan con su fábula y sin nada que hablar. La melodía de atrás. El mismo que está viviendo lo que un día soñó. Pero con un hambre insaciable hasta que me llegue el momento, nega. Buen bajo, loco. Huehuancó trajo el ruido para encender al público. La tarima es mía al momento oportuno. Ladies muevan el culo, los compas suban el puño. Hasta de puño. Cuando canto, todos con las manos en alto.
las manos en alto. Oh, hermoso, loco. Te deja como medio cebado, ¿no? Capaz que en este final del scratch, lo que hubiese hecho, le hubiese sumado una capa de un hi-hat un poquito abierto. Capaz que lo hubiese pañado del lado derecho, una izquierda y una derecha, como para darle un poco de, digamos, de destacarlo, un poco de power a lo que es ese scratch, ¿no? Como para cambiarle la dinámica un poquito sin perder el groove, ¿no? Pero es una locura. A ver, Drama siempre hace unos beats que son muy sólidos, sobre todo. Y tienen un sello que realmente vos podés escuchar a Drama en cada beat. Y eso para mí hay que destacarlo porque es cuando como artista encontrás tu sello personal en lo que vos haces. Es como que ya llegaste, loco, ya está. O sea, es brutal eso.